nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Fratelli e sorelle, fin dall'inizio della Quaresima, amo. Oremos. Dio onnipotente ed eterno, benedici. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica y bendice estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey, aclamándolo con cantos. Concédenos por medio de él entrar en la Jerusalén del cielo, el que vive y reina, y vamos a recordar su ingreso en Jerusalén, para que así también nosotros podamos entrar en la Jerusalén del cielo. A continuación escucharemos el Evangelio con el cual se da inicio a esta primera parte de la celebración eucarística, que es el momento de la procesión. La procesión que será narrada. Saludamos también a todas las emisoras de radio y televisión que están siguiendo esta transmisión a través de Mundo Visión. De esta manera llegamos a todas partes del mundo y de los continentes. Damos bienvenida a todas las emisoras de televisión que el día de hoy nos acompañan. Después de haber presentado nuestras peticiones en la oración universal de los fieles, damos paso a la liturgia eucarística y observamos cómo un grupo de fieles están llevando hacia el altar el pan y el vino, y con él la muerte y resurrección de Jesús. Gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amén. Y del misterio cristiano. Son los días por excelencia en el cual estamos invitados a vivir intensamente, a no cansarnos de invocar su misericordia. Es el Señor que con su inmenso amor supera y siempre está dispuesto a perdonarnos.